El arte es como la vida. Siempre está. Estamos dentro del misterio. Y es un conflicto también. Un conflicto entre el mundo exterior, que es muy brutal y agresivo, y la sensibilidad propia. Pero claro, cada quien tiene su concepto y su forma de interpretación. Y todo eso tiene que ser muy personal y dentro de una absoluta libertad. Pero últimamente yo he tratado de captar más bien lo que me ofrece la vida exterior. Por eso, porque me molesta mucho. La vida moderna me molesta en tal forma que no me deja vivir la propia. Entonces, en el arte, antes manifestaba exclusivamente mis emociones. Pero ahora yo trato de que todas las molestias que me vienen del exterior, todos los conflictos, porque la vida de hoy, el mundo de hoy, es apasionante y conflictivo. No quiero quedarme fuera de él. Quiero estar dentro de él, aunque me moleste. Aunque me moleste mucho.
La tela en blanco atrae tanto como el vacío. Fascina y da miedo. Nunca pienso en símbolos, ni trato de pintar cosas simbólicas. Pero curiosamente existen los símbolos. Surgen solos. Y después penetro en ellos. El concepto de la vida hoy va mucho más lejos que la simple mirada. Y para poder expresarse, también hay que saber pensar. La sensibilidad no es todo en el arte. El misterio existirá siempre, porque eso es lo más importante. Uso los materiales más simples y tradicionales. El óleo, agua ras y pintura en polvo. No tengo tiempo de estar haciendo preparaciones. Soy muy nerviosa y necesito comenzar. La tela me atrae en una forma tan desmesurada que no me puedo contener. Entonces, me sobran las preparaciones. Soy un poco salvaje para lanzarme sobre la tela como una pantera.
Necesita uno una gran concentración y mucha soledad y mucho silencio. Y buscar y buscar. No estoy sola, no en el momento de pintar, no. No. No, al contrario. La soledad viene después. Pero dentro del cuadro, los colores, las formas, cuando van surgiendo, son una compañía maravillosa. Entonces no es soledad. Entonces estoy acompañada. Muy acompañada. Tenemos que salir y volar, porque eso es el arte, volar, imaginar, percibir, sentir y expresar. El arte deja sus huellas en el tiempo, como los pies en la arena.
Soy Sibila. Comencé en Egipto. Soy la Sibila de Pitágoras y me llamo, en realidad, Teoclea. Después de eso he vivido muchas vidas. Y por eso esta ya me tiene tan cansada.